Vamos a cocinar sordaditos de bacalao. Esta receta me encanta porque es muy rápida de hacer, la tenemos hecha en un periquete y está riquísima. Yo ayer puse el bacalao en remojo y lo fui cambiando cada 4 horas. Lo he tenido 24 horas. En una ensaladera ponemos la harina, la sal y la levadura y la mezclamos. Ya tenemos la harina preparada. Le hacemos un hueco en el centro y le añadimos la yema de huevo. Yo he usado huevo tamaño L. Vamos mezclando y le añadimos el brandy, el aceite y las hebritas de azafrán. Y le vamos añadiendo el agua fría, tiene que estar muy fría. Cuando tengamos la consistencia de una papilla ligera, ya tenemos la masa preparada. La llevamos al frigorífico y lo tenemos una hora. Pues vamos a preparar el bacalao mientras la masa reposa en el frigorífico. Este reposo es muy importante porque así la papilla nos queda más esponjosa y más crujiente. Vamos cortando el bacalao de un dedo de grosor. Yo lo corto de este tamaño porque así queda un tamaño ideal. Ya tenemos la masa reposada y muy fría. Vamos a añadirle el último ingrediente, que son las claras de huevo que teníamos reservadas. La ponemos en un recipiente con un poquito de sal y la montamos. Podéis montarla con varilla eléctrica o varilla manual. Se las vamos añadiendo a la masa poco a poco. Mirad qué masa más esponjosa nos ha quedado. Pues ya la tenemos lista para freír nuestros sordaditos. Ponemos en una sartén aceite y cuando esté caliente vamos rebozando los sordaditos de pavía y lo vamos friendo y le vamos dando vuelta hasta que lo veamos doradito. Si vemos que tiene mucha temperatura, pues vamos bajando el fuego. Hoy he decidido hacer las pavías porque he puesto unas lentejitas que las tengo aquí en mi canal. Y de segundo plato, pues voy a poner las pavías que le encantan a mi familia. Mirad qué doraditos han quedado y qué esponjoso por dentro. Buenísimo. Nos ha quedado de rechupete y lo hemos hecho en un periquete.